Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os voy a hablar de alguna de las lecturas que he hecho estos últimos meses Hace, ba hace bastante que no traigo un resumen de lecturas y la verdad es que he leído, pero no he leído tanto como, como en otras épocas estoy, Ahora mismo estoy un, un poquillo de paro lector, no consigo engancharme a nada Leo dos páginas, me aburro, paso al siguiente libro, lo dejo a medias, empiezo con otro. Es muy raro que me pase esto, pero bueno, así están las cosas últimamente. El verano no ha sido especialmente de leer demasiado, pero bueno, ha habido lecturas interesantes, lecturas que he tenido que masticar para decir que me han gustado. Ahora os hablaré un poco de esto. Y, y bueno, y lecturas muy variadas. Ya sabéis que aquí sobre todo, prima la variedad. Deciros que dos libros que leí a lo largo de este verano han sido, por un lado, Un animal salvaje, que es la última novela de Joel Dicker, si hice un destripando la última novela de Joel Dicker, os lo dejo por la i. Eh, intenté no hacer spoiler, creo que lo conseguí, que no hay spoiler en ese en ese vídeo, y luego también leí El hijo olvidado, de Miquel Santiago. Le tenía muchísimas ganas, me apetecía muchísimo. Eh, por fin lo conseguí eh, coger en préstamo en Ebiblio y me gustó también un montón. Le di cinco estrellazas. Os lo, os lo dejo por la I también porque tiene reseña específica y me encanta cómo trabaja Miquel Santiago el thriller. Y este libro me gustó muchísimo, lo, lo disfruté mucho. Para amantes del thriller, ahora mismo para mí en España yo creo que Miquel Santiago es de lo mejorcito, mejorcito que tenemos. Otro libro que leí a lo largo de pues estos meses de verano, este creo que lo leí durante el mes de julio, eh, fue la trilogía de las chicas de campo, de Edna O'Brien. Por fin. Llevaban el Kindle desde hacía eones. Me lo puse como meta hace dos años, creo. Leérmelo antes de que acabara el año, no me lo leí. Me lo puse como meta el año pasado, no me lo leí, y este año dije, ¡venga, vamos con él! Y ya me he leído la trilogía de las chicas de, de campo. Eh, y aquí voy con eso de que ha habido libros que he tenido que masticar para saber si me habían gustado o no. Es una novela en la que yo tenía unas esperanzas puestas altísimas, altísimas. Es una novela que terminé y me había gustado, pero sin más. Sin embargo, es una novela que con el paso de las semanas y con el paso de los días he ido pensando en ellas. Es la típica novela que no se te va de la cabeza. Entonces he ido pensando en ella, he ido recordando frases, recordando pasajes. Pues yo voy leyendo en el Kindle y me voy subrayando y me he ido a algunos pasajes que tenía subrayados. Y es una novela fantástica, es una trilogía fantástica. Son tres libros que van, que van encadenados, están publicados. Creo que esto lo tiene publicado Alianza y es un volumen en el que van las tres novelas y en el que vamos a seguir la vida eh, de Kate y de Baba que viven en, en una zona rural, rural, en Irlanda, la vamos a seguir desde niñas. Eh, cómo es su vida, cómo es la vida de cada una, son distintas. Una viene... Baba viene de una familia más acomodada. Kate viene de una familia pues, con más problemas, más desestructurada. Su padre bebe, maltrata a su madre. Eh, pues vive en un ambiente muy complicado. Entonces, vamos a ver cómo es la amistad de ellas, cómo se forja esa amistad cuando son niñas, cómo van creciendo juntas y vamos creciendo con ellas. Es una novela costumbrista, es una novela que no tiene grandes giros de trama y vamos a acompañarlas, pues eh, vamos a ver cómo abandonan su pueblo en el que viven y se van a ir a vivir a un internado, cómo se hacen unas adolescentes, quieren conquistar la gran ciudad, primero se van a Dublín, luego se van a Londres, cómo son sus primeros amores, eh, qué papel tienen los hombres en su vida, como un poco... Eh, Vamos a ver en, en, en Kate cómo ese patrón eh, que hay en su vida, de esa figura masculina que maltrata a su madre, ese, ese padre que es una figura tan horrible en su vida, cómo eso, ella va a repetir ese patrón que, que de alguna manera ha visto en su casa. Y, y me gustó, o sea, ya os digo, yo tenía muy altas expectativas, yo pensaba que me iba a encantar que me iba a encantar, pero de encantarme desde la primera página, cinco estrellas, y aunque la estaba leyendo y me estaba gustando, aunque está muy bien escrita, es una novela que está muy muy bien escrita, eh, ya os digo que al final me quedé, no sé, yo esperaba un, una explosión de tal, pero luego después, con el pasar de las semanas, con el pasar de los días, la he recomendado, he hablado, por, por cuando me han preguntado ¿qué has leído a lo largo de este verano?, pues he, he ido mucho a ella porque es verdaderamente es uno de los mejores libros que he leído estos últimos meses eh, os la recomiendo si os gustan pues las historias de crecimiento personal las historias de familiares eh, las historias de amistad entre mujeres ya sabéis que es algo que a mí me gusta mucho y es una novela dura en muchos momentos el final me dejó yo creo también una de las cosas que me pasó es que el final me dejó absolutamente cao el, los últimos compases de la novela me gustaron mucho, pero me dejaron absolutamente cao, porque es verdad que al principio de la novela no vamos a decir que hay humor, pero hay cierto tonillo irónico en algunas cosas, ¿no? El personaje de Baba es así como pues muy loco, muy alocado, y, y hay como, pero a medida que va avanzando la novela, quizás eso, y se van haciendo mayores, es un poco como la vida, ¿no? A medida que va avanzando nuestra vida, ¿no? Y nos vamos haciendo mayores y nos vamos encontrando con escollos, las cosas se van haciendo más difíciles. Y el final de la novela, el último tramo de la novela, me dejó absolutamente en la mierda, vamos, básicamente. Eh, era uno de mis pendientísimos del Kindle y ya está liquidado y me imagino que estará entre lo mejor. De, al final me imagino que estará entre entre lo mejor del año. Es que según estoy hablando ahora de ella me estoy acordando y me estoy emocionando. Otro pendientísimo que tenía en el Kindle es La danza de los tulipanes de Ivonne Martín. Es la primera parte de la trilogía de la espectora Anne Festero. y Tengo el resto de la trilogía y me ha pasado una cosa muy curiosa con Ivonne Martín. Y es que yo empecé a leer a Ivonne Martín hace un par de años con El faro del silencio, que es la primera parte de, de otra saga que tiene publicada, también de misterios. Es novela de misterio ambientada en el norte de España, en el país vasco. Y la primera parte de esa saga me gustó muchísimo. Esta saga está publicada por la editorial Travelbag. Bueno, os la dejaré por aquí la portada. Entonces, la primera parte de esa saga me gustó un montón. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y cuando continué con el segundo, el segundo no me enganchó nada, no me gustó nada, y de hecho lo dejé a medias. Es raro, ya sabéis que yo dejo un libro a medias, pero lo dejé a medias. Total, que esta la tenía, eh, la tenía en Kindle, tengo toda la trilogía completa en Kindle, y venga, dije, venga, voy a empezar un poco movida por, por la resaca que me había dejado el libro de Miguel Santiago y las ganas que tenía de leer un poco algo así en ese sentido y en esa línea. Y es una historia, ya os digo, es una historia de thriller, está ambientada en el País Vasco, vamos a seguir a la inspectora Cestero, que va a tener que, pues, eh, pues hay un crimen, una mujer... Eh, muere atropellada por un tren alguien la ha puesto ahí la atropella un metro y alguien pues lo ha publicado en facebook y todo el mundo lo ve entonces tienen que empezar a seguir la pista de quién es este asesino, aparece un tulipán en el cuerpo de esta mujer, entre las ropas de esta mujer, y a partir de ahí pues, van a ir pues, desentrañando el misterio, viendo cómo algunas muertes sospechosas están conectadas y también vamos a ver un poco cómo es la investigación desde dentro, vamos a tener un hilo temporal contado en el pasado también que se va entremezclando con el presente y aunque es una novela que se lee rápido, aunque es una novela que se lee bien, tampoco ha llegado a engancharme tanto como el primer libro que leí del autor. Me he quedado súper a medias. Probablemente siga, porque, a ver, son libros que se leen muy bien, se leen rápido, están muy bien pues, cuando tienes la cabeza muy cargada y no quieres pensar demasiado. Son thrillers que son entretenidos. No sé si a lo mejor la trilogía irá mejorando a medida que vayan avanzando los libros, pero la verdad es que este libro me dejó un poquito a medias. Otro libro que he leído ha sido Si un árbol, si un árbol cae en el bosque. De Marina Atena, tenía ganas de probar a esta autora, tenía muchas ganas de probar a esta autora, y vi el otro día que estaba este libro en Ebiblio, en Ebiblio Madrid, y lo pillé. Y digo, vamos a ver qué tal eh, con Marina Atena, porque había escuchado también que este libro era un thriller. Entonces, vamos a seguir a la protagonista, creo que se llama Camino, y vamos a seguirla pues... desde el momento en el que descubre que uno de los integrantes de su grupo de amigos de toda la vida. Ha fallecido, ha aparecido muerto en el bosque y parece, bueno, pues que alguien lo ha asesinado. Entonces, vamos a ir siguiendo a través de esta protagonista, vamos a ir reconstruyendo los hechos para ver qué ha pasado, para intentar esclarecer qué ha pasado. Es una novela que está tremendamente bien escrita. Es una novela que suena muy bien. Tiene frases muy interesantes, la protagonista es muy, muy, muy interesante. Es una protagonista muy oscura, engañosa. Una no sabe muy bien algunas veces por dónde van a ir los tiros con ella. Es una novela que sí, es un thriller, porque hay, hay un muerto, hay investigación, pero yo diría también que es una novela muy introspectiva. Eh, que habla mucho también de la juventud de los sueños rotos de la vida dentro de un pueblo pequeño donde todo el mundo parece que se conoce donde todo el mundo parece que tiene que esconder algo donde siempre parece que hay secretos es algo que me ha gustado mucho cómo plasma un poco la vida en los pueblos pequeños es una novela muy gris es una novela muy gris tú te la imaginas en blanco y negro todo el rato y y me gusta mucho eso, cómo habla un poco pues, de los sueños rotos, de cómo pues, cuando eres joven muchas veces quieres comerte en el mundo y muchas veces el mundo te, te come a ti o las cosas no salen como tú pensabas. Eh, explora muy bien el pasado de la protagonista, cómo es la relación con su madre, el porqué de esa relación con su madre, eh, cómo la protagonista rememora su infancia ¿no? para justificar un poco el personaje de la madre está ahí, ellas no terminan de llevarse bien. Y me gusta mucho cómo. ...cuenta la historia de su madre... ¿no? ...como su madre en un momento dado le cuenta su historia... ...para que ella entienda un poco las, las circunstancias... ¿no? Que, ...que la llevaron en su vida a tomar ciertas decisiones... ...y cómo eso, explora ese paso... De, ...de la infancia a la juventud... ...y de la juventud a la edad más adulta... ...no solamente a través de la protagonista... ...principalmente a través de la protagonista... ...pero eh, dentro del núcleo de amigos eh, que la rodean... ...es un libro... Que, que me ha sorprendido muy gratamente creo que es un libro del que todo el mundo podría estar hablando porque es un libro que está muy muy bien escrito eh, no he leído nada de nada más de la autora Siempre he visto buenas críticas de ella y la verdad es que me apetece seguir leyéndola porque este libro está muy bien, es el típico libro, es que hay tantas novedades, salen tantas cosas nuevas que nada dura, nada es, ningún libro es duradero, ¿no? Hoy tenemos 15.000 novedades y dentro de dos semanas tenemos otras 15.000 y nos olvidamos enseguida, pero es un libro del que prácticamente no he escuchado hablar. Y os recomiendo muchísimo, está muy bien escrito, muy, muy bien escrito. Me ha sorprendido muy gratamente. Otro libro que leí este verano ha sido Anatomía del Amor. Este lo cogí en, en, en Biblio también. Lo vi en el supermercado, en el Alcampo, cuando fui a hacer la compra. Iba con mis hijos y lo vi en la estantería, lo cogí y, mis, y, mi, y me dijo mi hijo, te lo regalo, mamá, que este seguro que te gusta. Y le dije: Espérate, no me regales nada, vamos a mirar si está en el biblio. Y estaba y lo cogí. Es una novela romántica para todas aquellas que hayáis disfrutado con la Anatomía de Grey. Tiene todas las vibraciones de Anatomía de Grey. De hecho, me leí la novela y empecé a verme Anatomía de Grey. Es la historia de una chica que bueno, pues ha estudiado medicina y le ofrecen una plaza en un, en un hospital de Arizona, creo que es, o por ahí, y se va. ¿No? y empieza su época de residente. Y cuando llega y cuando llega allí, pues va a estar de residente, pues resulta, bueno, pues que su jefe directo, pues está a buen horro, a ella le gusta y tal, y pues pues empieza los líos típicos de, del hospital. Es totalmente anatomía de Grace. Es una novela que se lee. De una sentada, yo me la leí en la piscina, de una sentada, me reí mucho, me recordó, pues ya os digo, porque yo no he visto Anatomía de Grey entera, pero a las primeras temporadas estuve muy, muy enganchada. Y tal y como terminé, bueno, todavía no me había terminado la novela y empecé a ver la serie otra vez, porque eso, para fans incondicionales de la romántica y de la serie, pues está muy bien y es muy entretenido. No va a cambiar la vida, pero para pasar un ratito divertido no está mal. Otro libro que también he terminado recientemente ha sido El baile de la Libélula de Lidia Fernández Galeana, os dejo la portada por aquí. Eh, me mandó el libro a mediados de verano y lo he, lo he terminado hace poquito, lo he leído con un montón de gente, con Esther, de Esther y Reading, con Laia, con Anita Lectora, con Chris, con, bueno, con un montón de gente, con Rocío y lo hemos estado comentando. Eh, y otra novela que me ha sorprendido para bien. Está muy bien escrita, toca temas muy interesantes, es una novela que se ve que Lidia ha escrito con mucha sensibilidad, luego si lees un poco al final los agradecimientos se da cuenta un poco que el, el proceso de esta novela ha sido largo, fue muy largo para ella, es un proyecto que algunas editoriales rechazaron y, y que le costó sacarlo adelante y se ve que hay mucho amor volcado en ella y Lidia escribe muy bien. Vamos a seguir la historia de una chica, tiene 18 años y su madre pues lamentablemente muere de cáncer, ella no tiene a nadie más en el mundo y se tiene que ir a vivir con sus tías. Eh, su madre, bueno, pues deja sus últimas voluntades, le dice a su hermana que por favor se encargue de su hija que todavía es pequeña y que ella cuando cumpla mmm, que todavía no ha cumplido los 18 años y que cuando ella cumpla 18 años pues decida lo que quiera hacer, pero que por favor que sean sus tutoras hasta esa mayoría de edad. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la vida de esta protagonista, cómo es la relación con sus tías, porque su tía y su madre dejaron de hablarse hace muchísimos años por unos acontecimientos que pasaron y, y vamos a ver pues, cómo se va a adaptar a la nueva vida, cómo tiene que encarar esa nueva vida, cómo tiene que recomponerse de muchas cosas y cómo hay heridas que ella, pues, ella cree que no están abiertas o que puede convivir con ellas, pero hay que curarse para quererse. Y creo que esa idea la capta muy bien el libro. Sí que es verdad que creo que es un libro que peca demasiado de ser demasiado dramático. ¿Sabéis lo que os dije de tan poca vida? Que hay tanto drama que muchas veces te distancias. O sea, en vez de acercarte más a los protagonistas que lo están pasando tan mal, es como que tanto drama al final hace que tomes distancia porque es como que no hace creíble la historia y al final como que pierde un poco de efecto. Pues yo creo que es la pega más grande que le puedo poner a este libro que quizás hay en algunos momentos hay demasiado drama en la misma familia que es verdad que hay familias a las que la vida las la, la mastican pues sí porque muchas veces escuchas la historia de personas que dices tu madre mía es que no le han podido pasar más cosas pero es verdad también que creo que tanto muchas veces hace que tomes cierta distancia la protagonista o la amas o la odias pero claro yo creo que la protagonista está hecha para que te caiga en algunos momentos mal. Es una adolescente, está muy perdida en la vida, está en un círculo de emociones muy importante, ha perdido a su madre, ha tenido una infancia muy dura, sabe que su madre no se hablaba con sus tías, sabe que no conoce a sus tías de nada eh, y sabe que ahí ha habido un problema familiar, pero tampoco sabe muy bien. O sea, ella cree saber muchas cosas que luego no son así. Entonces, creo que la odias en algunos momentos. Pero creo que eso está muy bien hecho también, porque cuando somos adolescentes, pues, pues somos así muchas veces, muy inconscientes y creemos que lo sabemos todo de la vida y no sabemos nada. La verdad es que también me lleva una, una sorpresa muy grata: es una autora muy joven, creo que tiene publicada una trilogía de, de, de fantasía con la editorial Hidra, me parece, y luego tiene también su primer libro, lo, lo autopublicó. Y me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque también es un libro que que aunque tiene sus cosas, como todos los libros, es una novela que está muy bien escrita y tiene momentos muy bonitos. Y por último me gustaría hablaros de La Turista, es un libro que leí también este verano, lo leí yo creo que a finales de, de agosto y me gustó un montón, me gustó un montón, la verdad. Eh, lo tenía muy fichado, vi que, que salió, es una novela coreana, que salió hace unos meses, lo intenté pillar en eh, Biblio Madrid, pero vamos, imposible completamente. Estuve ahí pendiente todas las mañanas intentando ponerme en lista de espera y al final lo, lo conseguí y, y pude leerlo, pues ya os digo, a finales de agosto más o menos. Me ha gustado mucho, pero es una novela muy rara, muy rarita. Es el típico libro raro que a mí me gusta, hacía bastante que no daba con un libro raro que me gustase. Y me, ha, me gusta ¿no? esa sensación. Ya sabéis que tengo cierta tendencia a, a, a que me gusten los libros raros. Vamos a seguir a la protagonista, que es una mujer que trabaja en una agencia de viajes, en una agencia de viajes un poquito especial, porque organiza viajes, eh, esa agencia organiza viajes a lugares que han tenido una desgracia eh, natural, un incidente pues, desgraciado, una catástrofe natural. Eh, tornados, inundaciones, luchas entre tribus, en fin, ese tipo de cosas. Un barco que ha vertido un montón de basura al mar y esa basura que va ahí surcando los mares, pues organizan ese tipo de viajes. Porque al final los seres humanos somos así de morbosos y nos gustan esas cosas. Y a lo mejor cuando lees el libro te puedes echar las manos a la cabeza. Pero luego después cuando lo piensas fríamente dices tú. Si es que vemos cualquier cosa en la calle, vemos, y sacamos el móvil y hacemos una foto o hacemos un vídeo para mandarlo, mira lo que he visto, o nos paramos a mirar cualquier cosa así escabrosa, porque en el fondo somos así de morbosos. Cuando lo piensas fríamente, no es una cosa que esté tan alejada de la realidad. Bueno, pues en fin, esta mujer está en un momento laboral un poco malo, entonces su jefe le encarga que para reorientarse y reubicarse así un poco profesionalmente, eh, pues se vaya a vivir. Una de estas experiencias, un paquete turístico de estos a una catástrofe natural. Que escoja una de las que menos visitas tienen para que ella se vaya, viva la experiencia, un informe y vea cómo se puede mejorar para intentar relanzar ese, ese paquete turístico, digamos. Entonces, ella se va allí. A vivir la experiencia del viaje, se va con el grupo de personas que han concertado el viaje, ella no dice que trabaja en la empresa, y se va a un sitio pues, donde ha habido una lucha entre clanes, entre tribus, una lucha entre tribus, y ella pues eh, lo organizan todo el viaje, vive la lucha entre las tribus, allí también hubo unos cráteres que se abrieron en el suelo, y bueno, en fin, un numerito. Entonces ella se va allí, vive la experiencia del viaje, y aparte, pues va a vivir las consecuencias de esa experiencia y de ese viaje. Eh, es una novela muy angustiosa en algunos momentos, muy envolvente, muy, muy, muy envolvente. Eh, muy, en algunos momentos te crea mucho rechazo. A los seres humanos nos ponen fatal, porque a los seres humanos nos dan para el pelo y nos ponen fatal. Y en algunos momentos te da mucha angustia. A mí en algunos momentos me ha angustiado mucho. Es una novela con tintes muy ecologistas. Tiene un mensaje de cuidado al medio ambiente. Hay que cuidar al medio ambiente porque si no puede pasar esto. Que me ha gustado mucho. Que mezcla muchos temas muy interesantes. Eso con una atmósfera que en algunos momentos incluso a mí me dio un poco de miedo. Que no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. La única pega que le puedo poner es que hay cierta trama ahí con un cierto tinte romántico que uf, yo diría que está un pelín metida con calzador. Quizás es como el resto de la novela me ha gustado tanto, quizás eso es lo que se me ha quedado a mí ahí un, un poquito, un poquito ahí cogido con pinzas. Pero es una novela que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Os la recomiendo un montón. En su momento cuando salió eh, la vi por todas partes, pero claro, lo que he dicho hace nada. Salen tantas novedades que es que al final nada dura, nada perdura, los libros te los lees y pasan por tu vida en un segundo porque tienes que estar a la novedad siguiente y a la novedad siguiente. Y es verdad que cuando salió hace dos meses estaba por todos lados, ya no la estoy viendo en ningún sitio, pero os la recomiendo mucho, sobre todo eso, si os van las novelas los thrillers extraños porque yo diría que esto es un thriller pero así un poquito raro, es una novela coreana también, muy coreana diría yo eh, y que eso con una atmósfera pues muy angustiante, muy incómoda en algunos momentos eh, te crea en algunos momentos mucho rechazo, a mí me, me recordó a una novela que leí hace años ya, la leí teniendo el canal es el autor del cielo protector y la novela se llama En Tierra Caliente o La Tierra Caliente. Y es también una historia de dos turistas que se van a hacer un viaje y todo parece muy raro y, y, y como que se lía mucho. Y en algunos momentos es una atmósfera que te está creando mucho rechazo, pero no eres capaz de parar de leer. Y me recordó en algunos momentos a esa novela. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. Adiós.